Hola, Lina. Ana, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? ¿Me oyes bien? Sí, te escucho perfecto. Listo, perfecto. Bueno, ya por aquí ando. Listo, perfecto. Ya te aviso entonces, apenas iniciemos para que prendas tu cámara. ¿Listo? Dale, dale, dale. Bueno, gracias.
Buenas tardes, gracias a todas las personas que se conectan a esta hora. Vamos a iniciar sobre las 5 y 5 para darles un poquito de espera a quienes se están conectando. ¿Listo? Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora. Bienvenidos a nuestro espacio de webinars de Regresa, hoy haciendo alusión y conmemorando el Día de la Mujer. A todas las mujeres javerianas les deseamos un feliz día. Sin más, quiero darle la bienvenida a Ana Rojas, egresada javeriana, comunicadora y coach, quien nos va a hablar de habilidades de liderazgo y empoderamiento femenino. Ana, qué gusto tenerte con nosotros y bienvenida. Hola Lina, muchas gracias y gracias por estar, abrirme este espacio y encontrarme de nuevo con todos acá en el programa de Regresa. Además, feliz de estar compartiendo una conferencia que la verdad amo mucho y bueno, que ojalá toque los corazones de todas las que estamos acá conectadas. No sé si hay un hombre por acá conectado o no, ojalá hubiese. Y todas las personas que nos van a ver en vivo en Facebook y que obviamente después nos van a ver a medida que vayamos avanzando. Así que bueno, bienvenidos a todos. Como siempre voy a estar pendiente del chat. Entonces cualquier pregunta que tengan pueden escribirla por el chat, cualquier duda, cualquier pensamiento que quieran compartir. Yo a medida que voy presentando hago el intento de estar leyéndolos, leyéndolas y estar pendiente de los comentarios que tenemos. Entonces, sin más preámbulos, déjenme voy a compartir mi pantalla. Simplemente necesito, Lina, verifícame que la pantalla se ve, que todos lo están viendo perfecto. Se está viendo, sí. Listo. Déjenme pongo el chat para poderlo ver y poderlos leer. Y nos vamos. Entonces, como Lina lo presentaba, la conferencia se llama Mujeres Go For It, Liderazgo y Empoderamiento Femenino. ¿Por qué Mujeres Go For It? Voy a contarles una historia. Mi compañía se llama Go For It. Y en realidad alrededor de todo el proyecto de empoderamiento hay muchas aristas.
Y una de las que más amo en realidad es esta puntualmente, que tiene que ver con todo lo que es ser mujer y con todo lo que significa el que hoy en día tenemos que vivir una cantidad de situaciones que nos hacen vivir de una forma diferente. Hoy en día jugamos muchos roles. Y Mujeres Go For It es un proyecto de empoderamiento en donde tocamos y hablamos a las mujeres que, como cualquiera de nosotras, tiene problemas en la vida, dicotomías en la vida, temas por solucionar, paradojas por vivir y por solucionar. Así que de eso se trata Mujeres Go For It. Y vamos a hablar un poco de lo que toda esta investigación ha hecho y ha sido, y cuáles son las aristas que en este momento estamos viendo alrededor del tema de liderazgo y empoderamiento femenino. La primera de ellas, autoconocimiento. Y cuando hablo de autoconocimiento, muchas veces me dicen, Ana, ese es un término que a veces es muy fácil de decir y muy difícil de poner en práctica. Muchas veces la gente me dice, cuando uno habla de autoconocimiento, habla de que tiene que quizás entrar a lugares como muy recónditos del alma, como muy recónditos de la cabeza, y sacarse cosas que uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a vivir con esto? ¿O cómo voy a enfrentar esto? ¿O cómo voy a perdonar este fantasma? ¿O cómo voy a seguir adelante sabiendo que yo tengo estas debilidades? ¿O cómo hago para resaltar las fortalezas? Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, yo saqué unos puntos en los que yo quiero hacer mucho hincapié para que todas los miremos y los repasemos. El más importante de todos, cuando hablamos de autoconocimiento, es tenemos luz y tenemos sombra. Es decir, nosotros tenemos nuestras fortalezas y tenemos nuestras debilidades. Y eso no pasa solamente en las mujeres, pasa en los seres humanos. Pero lo importante de esto es que nosotros seamos capaces de amar esa luz que tenemos, pero también de amar esa sombra que somos. Porque no somos perfectas. Porque hay una cantidad de cosas que de pronto nos desequilibran. Porque hay una cantidad de cosas que de pronto nos van a disparar unas reacciones emocionales que a veces pueden llegar a ser mucho más emocionales de lo que quizás pudieran ser en los términos normales de vida. Entonces es muy importante el que amemos eso que somos enterito, con la luz y con la sombra, pero sobre todo que amemos eso que estamos viendo en el espejo. Hay un taller que dicto de mujeres, en donde uno de los ejercicios que tengo es que pongo, bueno, cuando lo hacía presencial era mucho más didáctico, pero virtual ha resultado un ejercicio muy bonito, y es que las pongo a que se tomen una foto con su teléfono, una selfie, y básicamente me digan qué ven en esa foto. Entonces dicen, por lo general uno tiende a hacer cosas como y se van a identificar conmigo. Uy, no, Ana, hoy sí se nota que no dormiste bien anoche. No, el pelo no te lo puedes arreglar así, tienes que arreglártelo distinto. Uy, no, yo creo que te falta un poquito de color. Yo creo que toca llamar al peluquero rapidito. Pero cuando esa misma foto ustedes se la muestran a la persona que está trabajando con ustedes en el equipo, a la persona que está al lado, la persona que está al lado va a ver la luz. La persona que está al lado le va a decir, me encanta el marco de las gafas. Me encanta el color de pelo que tienes en este momento. Me encanta la sonrisa, se ve que estás bien, se ve que estás saludable. Y típicamente, la persona que ve nuestra foto ve la luz y nosotros estamos viendo la sombra. ¿Qué significa? Por favor, levantémonos, mirémonos en el espejo y amemos eso que estamos viendo. De nosotras nace ese proceso de amor propio. El segundo, conoce tus límites. ¿Y a qué llamo yo el conocer los límites? Llamo a que cuando tú de verdad estás en un proceso de autoconocimiento profundo, sabes cuál es tu luz y tu sombra, tú sabes hasta dónde puedes llegar y estableces qué línea los demás no pueden pasar. Y doy un ejemplo muy sencillo. Si tú dejas que los otros hagan cosas
que a ti te incomodan, pero nunca dices que eso te incomoda, la gente lo va a repetir. La gente no lo va a parar de hacer. La gente va a seguir haciendo aquello que te incomoda. Pero peor aún, si tú te haces a ti misma cosas que quizás sabes que están rayando con los límites de lo que tú puedes aguantar o de lo que tú puedes vivir, a la larga eso se vuelve un boomerang. Y entonces van a volver a ti las cosas que tú no quieres que vuelvan a ti. Establece tus límites. Reconoce tus miedos. ¿Qué pasa? Que el miedo es algo que nos tiene que ayudar a construir. El miedo catapulta cosas. Pero si el miedo nos paraliza, se vuelve un enemigo muy grande. Hay una definición que yo repito mucho en las conferencias y en los talleres, y es una definición de miedo que dijo, se la estoy robando a una persona de Argentina que se llama Estanislao Bacarraque. Creo que fue él el que la dijo. Que dice, miedo es coraje caminando. Entonces, lo importante es que tú reconozcas cuál es el miedo que tienes y con ese miedo sigas construyendo y sigas adelante. No permitas que el miedo te paralice. Y cuando el miedo te paralice, levanta la mano y di que necesitas ayuda. Define lo que no es negociable. ¿Qué pasa? Pasa que muchas veces cedemos más de lo que quisiéramos ceder. Muchas veces decimos, no, ¿sabes? Yo creo que yo sí puedo hacerme cargo de ese proyecto. O no, ¿sabes? No, yo creo que yo sí puedo trabajar y al mismo tiempo ver por los hijos y al mismo tiempo ver la casa y al mismo tiempo responder por una cantidad de cosas que tengo que responder. Y resulta que nunca, nunca te paras y dices, ¿sabes? No. El espacio de los sábados por la mañana lo quiero únicamente para mí. O resulta que estoy acostumbrada a que me gusta ir al gimnasio a una hora específica y quiero ir a hacerlo. O resulta que es que me gusta trotar todas las mañanas o me gusta caminar todas las mañanas. Establece qué es aquello que no negocias. Establece qué es aquello que tú dices, ¿sabes? No. Eso definitivamente es algo que conmigo no va. Y piensa mucho en tus valores. Si, por ejemplo, nos estamos parando o mirando un escenario corporativo, piensa mucho en lo que son tus valores. Esos valores que no son negociables. Esas pequeñas cosas que tú no vas a dejar que de una u otra manera sean traicionados en tu forma de ser y en tu forma de hacer las cosas. Define lo que no es negociable. Establece lo que son tus sueños. Y aquí viene un mensaje muy contundente y un mensaje que es fundamental para nosotras. Si nosotros nos pasamos la vida diciendo, yo quisiera una casa de tales características, yo quisiera un carro de tales características, yo quisiera un viaje a tal parte, yo quisiera, pero no empezamos a trabajar por ese yo quisiera y le hacemos un plan y lo ponemos en la agenda y decidimos realmente que lo vamos a volver realidad, esos sueños se quedan en el plano de la imaginación. ¿Y qué pasa cuando los sueños se quedan en el plano de la imaginación? Que nos empezamos a sentir muy vulnerables, a sentir la frustración, a vivir la frustración. Cuando nosotros no le damos vida a nuestros sueños, le abrimos la puerta a un ventarrón gigantesco que se llama frustración. Esa que llega, nos respira en la espalda y nos dice, no fuiste capaz, no hiciste, no pensaste en ti, nunca te diste tiempo para ti, nunca pensaste en qué eran las cosas que querías para ti. Así que establece tus sueños, pero más allá de establecer tus sueños, realmente trabaja por ellos. Y una fundamental que forma parte de toda mi gama de autoconocimiento y es, no juegues a ser Mujer Maravilla. No juegues a que todo lo puedes hacer y a que eres full multitasking y a que todo lo puedes hacer al mismo tiempo porque te vas a reventar. Reconoce que ya eres una supermujer, pero no significa que todo tiene que salirte perfecto. Que todo tiene que salirte absolutamente divino. Que tu casa tiene que estar perfecta, tu trabajo tiene que ser impecable, tu ropa tiene que estar perfecta, tú tienes que estar de punta en blanco todos los días 7 por 24.
No, hay momentos en que es bonito el levantarse y decir, no quiero maquillarme, no tengo energía para hacerlo. O hoy no voy a tender la cama porque no tengo la energía para hacerlo. O hoy lo que pasa es que estoy sintiendo aburrimiento, pero identifiquen esa emoción que tienen adentro. No jueguen a ser la Mujer Maravilla. Reconozcan esa super mujer que hay dentro de ustedes. Nos vamos por una segunda variable. Ya nombramos el autoconocimiento y unas pequeñas explicaciones del autoconocimiento. Una segunda variable y es vive en presente. Cuando yo digo vive en presente, todo el mundo me levanta la ceja. Porque cuando uno hace el análisis de vivir en presente, es difícil. Porque uno siempre está pensando en lo que pasó hace o 5 minutos o 1 minuto o 1 año o en la reunión de esta mañana o lo que pasó con los hijos hace 2 días. O está pensando en... Tengo que terminar esto, no he podido terminar esto, este reporte lo tengo que presentar mañana, esto lo tengo que firmar, no se me puede olvidar que tengo reunión en el colegio, no se me puede olvidar que tengo un compromiso con mi marido, no se me puede olvidar que tengo un compromiso con la familia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos al presente es difícil respirar e identificar ese momento presente. Algunos tips para vivir en el momento presente. Hay muchos, pero digamos que estos son unos básicos que nos ayudan a mantenernos puntuales dentro de lo que nosotras queremos para nosotras hoy. El primero, el pasado ya se fue y no te define. Entonces, si en el pasado resulta que no hiciste bien algo, que no sacaste adelante un proyecto, que no pudiste hacer X cosa, que no pudiste hacer una reunión, que quizás de pronto... te casaste y te divorciaste, o bueno, en fin, miles de situaciones que están en el pasado. Ese pasado no te define, no te define lo que hoy eres, hoy, en este minuto, hoy siendo las 5:19 p.m. en Colombia, hoy, eso que ya viviste, ya se fue. Te quedan lecciones, te quedan aprendizajes que ojalá los tengas anotados y ojalá los tengas clavaditos en el alma y clavaditos en la cabeza. Pero no significa que ese pasado va a definir o va a delimitar lo que tú vas a vivir de aquí en adelante. El pasado ya se fue, no te define. Lo segundo, el futuro no ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la cabeza está absolutamente loca y estamos en ese proceso en el que, no sé, háganse cuenta, tenemos que entregar algún tipo de proyecto dentro de la oficina. Y estamos con esa cabeza loca pensando que no vamos a alcanzar, que no tenemos el tiempo, que no vamos a ser capaces o que no vamos a ser suficientes, porque eso muchas veces pasa y eso forma parte de lo que mencionamos en el autoconocimiento. Ama tu luz y tu sombra. Pero cuando empiezas con esa serie de preguntas, lo más importante es parar. Para tu cabeza. Solamente tú vas a saber qué es lo importante para parar. Solamente tú vas a saber qué es lo importante para poder decir, ok, voy a respirar. Toma aire libre, escribe, escucha música, respira, sal y camina. Agarra el teléfono y llama a una amiga o llama a alguien de la familia o un amigo, alguien que quizás te, no sé, te haga reír un rato. Pero el futuro no ha llegado. Así que cuando tu cabeza esté loca pensando en las miles de cosas a futuro, frénala. Solamente tú sabes cómo pararla. Lo tercero, lo que no perdonas intoxica tu presente. Y eso es fundamental. Lo que no nos perdonamos a nosotras mismas, lo que no le hemos perdonado a esa Ana del pasado, a esa Liliana del pasado, a esa Karen del pasado, a esa Ángela del pasado, a esa Lina del pasado. Lo que no nos hemos perdonado está intoxicando nuestro presente. Y si está intoxicando nuestro presente, significa que no estamos sembrando las semillas más bonitas para recoger en el futuro. Todas. Tenemos cosas para perdonarnos a nosotras mismas.
y tenemos cosas para perdonar de nuestro pasado. Así que es importante el que nos sentemos y el que de verdad nos demos cuenta que ese proceso de perdón es fundamental para seguir adelante. Muchas veces me dice, pero Ana, ¿cómo hago si yo no puedo olvidar el proceso? Si, por ejemplo, es alguien que te hizo mucho daño emocionalmente. O si, por ejemplo, fue un proceso en el que quizás no tuviste la mejor experiencia laboral. Perdonar no es olvidar lo que pasó, pero es aceptarlo y simplemente decir, ok, me hizo daño en esto, en esto, en esto. Me hice daño de esta forma y de esta otra forma, pero tengo que seguir. Hay que seguir adelante. No te puedes quedar estancada en no perdonar, porque entonces te quedas estancada en el pasado. Y si te quedas estancada en el pasado, no vas a tener la energía suficiente para construir lo que vas a construir de aquí en adelante. Recuérdalo siempre. Lo que no perdonas te intoxica. Una importante, y es ten plena conciencia de todo lo que está pasando a tu alrededor y la situación en la que estás en todos los aspectos de la vida. Eso lo vamos a ver un poco como en doble clic más adelante, un par de slides más adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pasa que si tú quieres hacer 1,000 planes y quieres sacar 1,000 sueños o quieres tener una promoción en el trabajo, o quieres sacar un proyecto de desarrollo tuyo, personal, adelante, pero no eres consciente de, por ejemplo, qué pasa en tu economía, qué pasa en tus finanzas, qué pasa con tu salud, e incluso qué está pasando con todas esas variables alrededor, todo lo que influye en la vida de uno hoy en día, ¿correcto? Que si hay pandemia, que si no hay pandemia, que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que si volvemos a trabajar, que si no volvemos a trabajar, que si es presencial, que si seguimos por Zoom, que si seguimos por Teams, que si por donde sigamos. Pero si nosotras no nos plantamos y empezamos a ver muy conscientemente qué es todo lo que tenemos alrededor, va a ser muy difícil que los sueños que tengamos y que las cosas que estemos viviendo de verdad las vivamos desde el presente y las construyamos desde el presente. Porque lo que hacemos es construir un escenario imaginario. Y ya sabemos qué pasa con los escenarios imaginarios. Los escenarios imaginarios son muy bonitos, fomentan la creatividad, pero tenemos que tener un plan de acción. Tenemos que poder ejecutarlos, o si no, le abrimos la puerta a la frustración. Lo que siembras hoy, lo recoges mañana. Y una importantísima, cuidas tus nos. Y cuida tus nuncas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros nos y nuestros nuncas son reactivos. Muchas veces nuestros nos y nuestros nuncas nos están afectando a nosotras mismas. No somos suficiente, no tenemos el coraje para hacerlo, no me creo capaz de lograr eso, yo nunca voy a llegar a hacer eso. Yo nunca voy a tener el lugar de mi jefe, yo nunca voy a tener el dinero que tiene la otra persona. Siempre nos plantamos cuando estamos en etapa de negación y en etapa de nunca, nos estamos plantando desde el no somos suficiente y nos estamos plantando desde el pasto del vecino es más bonito que el mío. Entonces cuida tus nos y cuida tus nuncas. Estos son unos pequeños tips para lo que significa vivir tu vida en presente. Y vamos por una tercera variable, a la que yo le llamo fluye. Fluir, como vemos el agua, como vemos los ríos, como vemos el mar. Fluir, fluir. ¿Qué significa fluir? Y aquí vienen unas verdades muy lindas. Nadie tiene la culpa de nada de lo que nos está pasando o de nada de lo que nos ha pasado. Si en este momento estás sentada con tu cabeza pensando quién es el culpable o quién es la culpable de algo que quizás en este momento te está doliendo, siéntate y piénsalo bien. Porque cada una de nosotras
es dueña de la vida que tiene. Cada una de nosotras es dueña de las decisiones que está tomando. Cada una de nosotras es dueña del espacio en el que está construyendo para adelante. Cada una de nosotras es dueña de ese pedacito de alma, de ese pedacito de corazón, de ese pedacito de cabeza que ponemos en cada uno de los proyectos en los que tenemos algún tipo de injerencia. Entonces, piénsalo bien. Antes de culpar a alguien o antes de buscar culpables, ve bien adentro, porque en realidad nadie tiene la culpa y tienes que hacerte cargo de tus decisiones, las que tomaste y las que dejaste de tomar, de tu vida entera y de cada una de las cosas que de tu vida forman parte. Hazte cargo. La segunda, la historia la cambias tú. Estás súper aburrida con algo que está pasando hoy, haz algo. Estás disgustada, cansada, exhausta de cosas que están pasando hoy, haz algo. Y ese hacer algo puede ser una cosa tan sencilla como voy a dormir toda la mañana el sábado. Estoy inventando. Pero haz algo, solucionalo. Date cuenta que la solución está en tus manos. La historia la cambias tú. Cuando aprietas, dejas que el miedo gobierne tu vida. Lo que se resiste, persiste. ¿Qué pasa? Cuando estamos en talleres, hay un ejercicio en donde yo hago que todas o los que estamos en el taller pongamos los puños así cerrados y apretemos durísimo, 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 durísimo. Y les cuento un minuto por reloj. Vayan haciendo el ejercicio ustedes. Aprieten los puños durísimo, pero durísimo, 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 durísimo. Les voy contando el tiempo. Apriétenlos. Apriétenlos. En este momento, suéltenlos. Y las que me quieran compartir en el chat qué sintieron en las manos, escríbanlo. Pero eso que sentimos en las manos, esa sensación de estar apretadas, ese cansancio acá en el brazo, esa sensación de que de pronto nos estamos enterrando incluso las uñas en las palmas de las manos, esa resistencia a estirar, como dice Andrea en este momento en el chat, esa sensación, trasládenla a la vida. Cuando no fluimos, estamos estancando el río. Cuando no soltamos, estamos estancando las situaciones, estamos alargando momentos de dolor. Cuando soltamos, ¿qué sentimos? Lo que dice Marta Ligia en este momento en el chat, descanso. Entonces, recuerden siempre el ejercicio de las manos y recuerden siempre que lo que se resiste, persiste. Vive los días como vienen. Cambia lo que puedes y maneja solamente aquello en lo que tienes control. Y les voy a dar un ejemplo súper sencillo. Y es, dejemos de decirnos que nos levantamos por el lado equivocado de la cama, por el lado izquierdo. O por ejemplo, si salimos y abrimos la ventana y de repente está lloviendo, dejemos de hacer esa carga, esa cara de pesadez porque ¡ah! Otra vez está lloviendo. Las que están en Bogotá, que dicen, ah, otra vez está haciendo frío. Pero en cambio los que estamos en tierra caliente y sale uno y dice, ah, otra vez este calor. Cambiemos esa actitud en la que nada nos llena y en la que nada nos satisface. Porque cuando nada nos llena y nada nos satisface, efectivamente, nadie va a poder cumplir con nuestras expectativas. ¿Me explico? Si resulta que nos volvemos esas personas a las que el postre no nos convence, la comida no nos convence, el restaurante no nos convence, la ropa no nos convence, el trabajo no nos convence, el marido, el novio, la amiga, el amigo, lo que sea, no nos convence. ¿Qué hacemos? Que nos volvemos esa máquina de sentir que no estamos completas. Y eso lo vamos a trasladar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que tu jefe, tu pareja, tus amigos, tu familia, lo que van a sentir
Ese es el rechazo, es, esta está incompleta, esta nadie le da gusto nunca, nadie la convence, y como nadie la convence, entonces es una pereza estar con ella. Entonces, el punto es, hay cosas que definitivamente no podemos cambiar, hay cosas que no tenemos, digamos, ningún tipo de control. Así que soltemos esa necesidad infinita de tenerlo todo controlado, esa necesidad infinita de tenerlo todo perfecto, esa necesidad infinita de que todo salga perfecto, porque en el momento en el que menos nos damos cuenta, esa necesidad infinita de tener todo bajo control nos lleva a estar absolutamente insatisfechas con lo que somos y con lo que hacemos y con lo que tenemos en la vida. Suelta la expectativa del deber ser, el deber hacer y el deber tener. Ábrete a los milagros que la vida tiene para ti. Porque de repente nos damos cuenta que estamos corriendo como ratoncitos detrás del queso. Y cuando corremos como ratoncitos detrás del queso, llega un momento en el que nos sentimos cansadas. Y llega un momento en el que uno se sienta y dice, no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé para dónde ir, no sé qué quiero tener, no sé cómo quiero estar, no sé cómo me quiero sentir. Y cuando uno hace un listado larguísimo de esos no sé qué pasa conmigo, entramos en crisis. Entonces, es fundamental soltar esa expectativa. Ten los sueños. Si en esos sueños está el tener X rol en tu compañía, o ser dueña de X tipo de empresa, o construir tal emprendimiento, o sacar adelante tal proyecto, o estudiar una segunda o una tercera carrera, ten esos sueños claros y ve en pro de esos sueños. Porque en el camino te van a pasar muchas cosas que quizás te hagan decir, ok, yo tenía previsto que quizás iba a ser esto de esta forma, y resulta que a mitad de camino lo vas a tener que cambiar para hacer otra cosa distinta. Pero esa cosa distinta a lo mejor es una cosa que es mejor para ti. Entonces suelta la necesidad de control, suelta esa expectativa, fluye. ¿Y cuál es la forma más fácil de fluir? Teniendo fe. Teniendo fe en nosotras mismas y teniendo fe en quien creamos. En Dios, en la energía, en la vida, pero teniendo fe. Teniendo fe infinita en que de verdad no vinimos a esta vida única y exclusivamente a sufrir y tenemos que cumplir una misión y vamos a hacer historia. Fe, tener fe. Entonces, acuérdense cuando estén apretadas, cuando sientan que el control está así, pero enloquecida, aprieten las manos, hagan la fuerza, recuerden ese dolor y suelten. Eso es lo que necesita la vida, fluir. Fluir. Y nos vamos por una última variable del liderazgo que a mí me gusta mucho. Y es crear. Crear. Y aquí hay mucha gente que me dice, no, Ana, la creatividad no es para mí. La creatividad es para los de publicidad, la creatividad es para el diseñador gráfico, la creatividad es para el diseñador industrial, la creatividad es para el arquitecto, la creatividad, pero yo no. Yo, creatividad, definitivamente no. Y ahí es donde les digo, sí, creatividad, sí, todos somos creativos. Incluso el personaje que trabaja en finanzas, en tablas de Excel, todo el día, es creativo. ¿Por qué? Porque quizás necesita inventarse una forma diferente de ver sus tablas, de ver sus números, de relacionar, de proyectar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a un ámbito más sencillo. Todos los días te despiertas. Todos los días abres tu closet, tu armario. Todos los días dices, ok, yo quiero el pantalón negro y me lo voy a poner con esta camisa o esta camiseta que es de este color y me voy a poner estos aretes y me voy a peinar de esta forma. Eso es creatividad. No somos robots. Eso es creatividad. O, por ejemplo, cuando decimos, ¿qué voy a hacer
Hoy para la comida. Y abre uno la alacena y dice, ok, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ¿qué me invento? Cada vez que te des cuenta que te estás preguntando el qué me invento, estás en un proceso creativo. Así que la creatividad no es solamente de los artistas, la creatividad no es solamente de las personas que trabajan en mercadeo, imagen, relaciones públicas, diseño, gráficas, etcétera, en una organización o en la vida. Todos somos creativos. Y aquí hay unas variables que a mí me gusta mucho compartir cuando hablo de creatividad. La primera, la empatía y la compasión son mágicas. Y esto lo vamos a unir con todo lo que hemos venido hablando desde que arrancamos. No te des duro a ti misma. Sé empática contigo y ten autocompasión. No te des duro. No vale la pena que te des duro. No vale la pena que estés diciendo y recalcándote, no, es que no voy a ser capaz. ¿Viste? ¿Viste, Ana? Te dije que no ibas a ser capaz, ¿no? Ese soliloquio que tenemos nosotras metidos en la cabeza, en donde siempre, nunca vamos a ser suficientes para algo. Empatía y compasión. Y cuando la empatía y la compasión empiezan por casa, es decir, empiezan por nosotras, necesariamente lo vamos a proyectar a las personas que de alguna manera están teniendo relacionamiento con nosotras. En la familia, en la casa, en el trabajo, en nuestra empresa, en donde estemos. Empatía y compasión son una llave mágica en la vida. Resiliencia. ¿Y cuál es una definición bonita de resiliencia? Es pararte, es construir desde ese fallar, es construir desde el error, es construir desde eso que no es perfecto. Si en este momento cada una de nosotras tiene un reto específico en donde trabajamos, por ejemplo, o en la vida, en un proceso de reimaginación, reconstrucción o reinvención en el que estemos. Y resulta que nos damos cuenta que quizás por ese camino no era, o que si estamos prototipando algo, definitivamente no, por ese lado, pues no es. De ese error se aprenden cosas. ¿Cuántos cohetes no manda la NASA de prueba antes de que uno llegue a donde tiene que llegar? ¿Cuántas pruebas no se han hecho o no se hicieron antes del rover que en este momento está en Marte? ¿Cuántas? Y eso cuesta millones. Sí, muchas veces la gente quiere el camino perfecto porque le tiene miedo al costo financiero de ese error. Pero también por otro lado, es importante el que nos demos cuenta que de los errores aprendemos a pararnos y que de ese error se construye. Así que dejen de darse durísimo cuando sientan que se equivocaron con algo y simplemente agarren rápido las lecciones que hay que salir, que hay que sacar del tema y sigamos adelante. Del error se construye. Tu historia tiene sentido. Y hay que contarla. Y voy al inicio, cuando les expliqué que era Mujeres Go For It dentro del proyecto de mi compañía. Y son simplemente historias del común. Historias de mujeres de a pie, como cualquiera de nosotras. Historias de la persona que tiene un trabajo corporativo gigantesco, de la persona que tiene un emprendimiento, de la persona que pierde un hijo, de la persona que queda viuda, de la persona que quiere generar un cambio de vida. Herramientas. Todas tenemos una historia para contar. Así que si yo en este momento, después de que terminen esta conferencia, tocara la puerta de ustedes para que ustedes me contaran su historia, todas tienen una historia fantástica para contar. Y tu historia va a empoderar a más mujeres. Y al empoderar a más mujeres, vamos a empoderar a más y a más y a más y a más y a más. Y vamos a crear una cadena hermosa de sororidad femenina. Así que tu historia, no la por debajes, no la devalúes. Tu historia tiene mucho sentido para ti y para otras y para el espacio donde te estás creciendo, donde te estás desarrollando. Recuerden algo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y lo complejo es enemigo de aquello que es práctico.
Muchas veces nos sentamos frente a una obra de arte y vemos simplemente rayones, como lo que estamos viendo de pronto de en la pantalla, y decimos, ok, bueno, bien, sí, de pronto yo esto hasta puedo hacerlo, pues sí, ¿no? De acuerdo. Y muchas veces vemos frente a nosotros unas figuras absolutamente perfectas y uno se sienta y dice, wow, yo no soy capaz de hacer eso. Pero resulta que tanto las manchas que vemos abstractas como la figura que vemos perfectamente formada son maravillosas. Son arte, son nuestra creación. Entonces, siempre que estemos tratando de que todo nos salga absolutamente bonito, absolutamente perfecto, recordemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que lo complejo es enemigo de aquello que es práctico. Y una importantísima, que parece obvia, pero no es tan obvia, cuida tu congruencia. ¿Qué significa? Que lo que hables, lo que pienses, lo que hagas y lo que digas esté en la misma línea. Está en esa línea de la que hablábamos hace un rato, en donde decíamos, no te traiciones, sé tú. Habla de ti, de tu esencia, de tu alma. Pero esa congruencia es fundamental para nuestro andar en cualquier parte, en el trabajo, en la casa, en la familia, con los hijos, con no los hijos. Y es congruente el decir, no sé, no lo entiendo, no sé cómo se hace, tú estás lista, yo no, y cosas por el estilo. Entonces, es importante el que sepamos que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que decimos, tiene que estar en una misma línea, congruencia. Un par de mensajes ya prácticamente para cerrar. Tu vida no es una sola cosa. Tu vida la tienes que ver en 360 grados. Tu vida tiene muchísimas aristas y muchas cosas para desarrollar. No eres solamente trabajo, no eres solamente mamá, no eres solamente esposa, no eres solamente hija, no eres solamente los miles de roles que de pronto puedes estar cumpliendo en este momento. Eres muchas cosas. Y a esto les invito, si quieren, tómenle una foto a la pantalla. Pero ojalá ese establecer sueños de los que hablábamos al principio lo hicieran ayudados de este circulito. ¿Qué pasa con tu salud hoy en día? ¿Qué pasa con tus procesos de comunicación hoy en día? ¿Qué pasa con tus relaciones, con tus finanzas? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué tiempo le estás dedicando a eso? ¿Qué tiempo le estás dedicando quizás a las relaciones que quieres solucionar? ¿Qué tiempo le estás dedicando a encontrar un hobby nuevo, una afición nueva? ¿Qué tiempo le estás entregando a mejorar cosas que tú tienes que mejorar de ti misma, en tus procesos de comunicación, en tus procesos de desarrollo? Ese proceso de autoconocimiento consciente del que hablábamos al principio. Así que es importante el que nos demos cuenta que la vida es en 360 grados. Tiene muchísimas aristas. Y tenemos la obligación de poder establecer metas alcanzables alrededor de las diferentes variables de nuestra vida. Y para cerrar, los ojos apuntan para el frente. Parece obvio, pero por eso les digo, lo pasado ya se fue. El futuro lo podemos visualizar, pero ¿cuánto podemos llegar a ver cuando fijamos los ojos hacia el frente? ¿Cuántos metros adelante podemos ver? Si yo me quito las gafas, no muchos. ¿Cuántos metros adelante podemos llegar a ver? Va a llegar un momento en el que el horizonte se nos pierde. ¿Saben qué pasa?
que no sabemos qué hay detrás de ese horizonte. Y así pasa con la vida. ¿De qué sirve que estés pensando siempre en mañana, 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 mañana? ¿Qué proyectos estás dejando de lado? ¿Qué vida tuya estás dejando de lado? ¿Qué tanto de ti estás dejando de lado? No mucho pasado, tampoco exceso de futuro. Desde el presente, los ojos apuntan para el frente. Brilla. Todas vinimos a brillar. Y hoy yo soy una de las que no hablo de celebración, hablo de conmemoración. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Pero, ¿saben? Es un trabajo que no es solamente esa versión feminista de la culpa la tienen ellos. No, no. Yo hablo del trabajo que nosotras tenemos que hacer con nosotras mismas. De ese proceso de querernos, de ese proceso de convencernos, de ese proceso de darnos cuenta que tenemos que tener unos límites claros, de ese proceso en donde nosotras reconocemos nuestro poder, reconocemos nuestra alma, somos capaces de contar nuestra historia con fuerza, somos capaces de seguir adelante. Así que brilla. Y cuando tú brillas, eres luz. Cuando tú brillas, brilla la persona que está al lado tuyo también. Y empezamos ese proceso de sororidad femenina del que les hablaba hace unos minutos. Cuando tú eres luz, irradias luz. Y cuando irradias luz, necesariamente vas a poner luz en el resto de corazones que están al lado tuyo. Estaba en este momento pensando en una imagen que me ha llegado varias veces de unas caritas felices, y entonces uno hace clic en la carita feliz y la carita feliz pone enseguida la sonrisa en las otras caritas felices, y así sucesivamente hasta que todo el tablerito tiene una cantidad de caritas felices. Eso significa ser luz. Y cuando tú eres luz, eres tú. Eres tú al 100%. Cuando eres tú, te reconoces, te miras en el espejo y te amas. Amas eso que estás viendo en el espejo. Dejas de culpar al otro por las cosas que te están pasando y te haces cargo de tu vida y te haces cargo de lo que eres. Así que hoy quiero cerrar con esta invitación. Y es la invitación a que seamos luz. Para todas las que están acá, o todos los que están acá, porque no sé cuántos hombres de verdad hoy hablen femenino, y me excuso en caso de que haya muchos hombres por este lado, pero era un taller, era una sesión de conferencia en donde me pidieron mucho tema femenino, así que por eso nos estamos centrando en lo que somos las mujeres hoy. Las que me quieran buscar, en redes aparezco como Ana Rojas Matiz. Instagram es una de las redes que más muevo, así que ahí me pueden seguir. Las que quieran conectarse conmigo por LinkedIn, pueden hacerlo. También aparezco como Ana Rojas Matiz. Y hay una página en Facebook que también es Ana Rojas Matiz. Así que aquí paro yo. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de comentario en el chat. Estoy acá para leerlas. No sé si hay preguntas por otro lado. No sé, Lina, si de pronto en Facebook hay algún tipo de pregunta o algo, pero acá tenemos todavía unos minutitos para poder contestar. Perfecto, claro que sí, Ana. Vamos a destinar un espacio de preguntas. Vamos a mirar en Facebook si nos han escrito y con gusto te las transmitimos. Bueno, aquí van poniendo muy valioso el tema. Gracias por poner sonrisas en nuestras caras. Gracias, Ana, por tus palabras. Gracias a ustedes por de verdad llenarme de todo esto. O sea, en realidad todas mis historias y todos mis discursos son alimentados por cada una de las personas que se cruzan conmigo en el camino. Carolina dice, muchas gracias por los tips. Mil gracias por compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. Gracias, una charla muy valiosa. Bueno. En Facebook también te dan las gracias. Mira, Marta Ligia te pregunta, ¿cómo ser luz cuando en el entorno hay mucha oscuridad? Mira, Marta Ligia, esa es una de las preguntas más inteligentes, más bonitas y más difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que muchas veces
el entorno en el que estamos es un entorno que tiene muchísimos problemas y nos dejamos nosotras contagiar por esos problemas. Yo no voy a hablar acá de un positivismo enfermo, de que cuando están pasando cosas afuera nosotros digamos, no, pero no está pasando nada, no te preocupes, las cosas van a estar bien, sigue adelante, todo va a estar bien. No, yo creo que nosotras tenemos que ser muy conscientes de las cosas que están pasando, de lo que estamos viviendo y empezar paso a paso a darle la vuelta a la historia. ¿Qué es aquello que puedes solucionar con tu luz en esa oscuridad? ¿Cuál es el bombillo que puedes prender de uno en esa oscuridad? ¿Cuál es ese corazón más cercano que puedes tocar en ese proceso de oscuridad? Alguien me preguntaba, y fue un testimonio de vida muy bonito que me dieron en una de las conversaciones, y era, ¿qué pasa cuando nosotras somos las que estamos muy mal? O por una depresión, o porque estamos enfermas, o estamos atravesando algún proceso muy fuerte de vivir y muy fuerte de desarrollar. Levanten la mano y pidan ayuda. Muchas de nosotras podemos estar atravesando momentos de enfermedad, de cáncer, de depresión, de ansiedad, o de problemas de este estilo en la familia. Es importante que nos demos cuenta que somos luz. Es importante que nos demos cuenta que en esa incertidumbre podemos construir cosas bonitas y vamos día a día. A eso le llamo yo vivir en presente. Día a día. Hoy, ¿qué pedacito de luz puedes prender? ¿Cómo soltar a alguien que sabes que no es para ti y no te conviene? Alguien que no es malo, pero que te genera ansiedad y mucha incertidumbre. Alguien que no quiere estar contigo. María Andrea, amor propio. Es difícil. Muchas veces es difícil separarse de alguien, pero tenemos que darnos cuenta qué significa apego y qué significa amor. Y lo importante es que siempre estemos buscando el bienestar nuestro y el darnos cuenta de que en nuestras manos está también ese relacionamiento y ese proceso de perdón y ese proceso de sanación. ¿Cómo sobrellevar un duelo? Me pregunta Xiomara. Xiomara, depende mucho del duelo. Depende mucho de qué tipo de duelo sea, depende mucho de si, por ejemplo, es un duelo en donde estamos porque alguien se nos fue, quién fuese alguien que se nos fue. A cada duelo hay que darle tiempo y a cada duelo hay que darle su proceso. Y yo te invito a que mires con agradecimiento lo que esa persona fue en ti. Y que cada vez que recuerdes a esa persona, recuerdes las cosas bonitas y recuerdes los olores, los colores, el sentir que esa persona traía a tu vida y sigue trayendo porque la tienes en la memoria. En mi página, anarojasmatiz.net, en la sección de Mujeres Go For It, hay una conversación con una persona que es graduada de la Javeriana también, graduada también de comunicación como yo, que habla sobre el duelo. Va a ser muy fácil identificarla. Si entras a anarojasmatiz.net, te vas a la pestañita de Mujeres Go For It y ahí la vas a identificar porque habla del duelo. Bueno. Bueno, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por haberse conectado. Ana, como siempre, gracias por unirte a nosotros y esperamos seguir teniéndote junto a nosotros. Muchas, muchas gracias y espero que terminen de conmemorar este día. Lina, mil gracias y yo, como siempre, feliz, feliz de estar por acá y feliz de compartir con la comunidad de la universidad y me encanta ver toda la gente que en este momento tenemos conectada y ojalá, bueno, ojalá se hayan tocado muchos corazones, muchas almas y que ese pedacito de luz que les estoy entregando se vuelva luz en ustedes y ustedes, por favor, lleven esa luz a los demás. Y feliz día para todas. Gracias siempre, Ana, y gracias a todos por haberse conectado. Feliz tarde. Un abrazo.